Siempre que vuelves a casa, natillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa. Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino. Papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo, la con grelos, bacalao, ajicil y un poquito perejil. Chiquillo, que yo hice un cursillo para cordon bleu. Eso ya lo sé, pero chiquilla, ¿qué? Dame pepinillos y yo los remojaré con una copita de ojén. Papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo, la con grelos, bacalao al filipil y un poquito perejil. Papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito, caldereta. Nos has traído un vino de Ribera del Duero, ¿eh, Gonzalo? Sí, es un vino estupendo. Todos los grandes vinos están cerca de grandes ríos. En nuestro caso, el Ebro, la Rioja, y en este caso, Ribera del Duero. Antiguamente, los vinos de la Ribera del Duero, los famosos, eran los claretes. Sí, más Hoy bien. Hoy en día están surgiendo unos tintos verdaderamente espectaculares, como verás, con un brillo precioso. Y de un aroma. Unos aromas espectaculares. Y tienen otra ventaja muy importante desde el punto de vista de consumo, y es que son muy versátiles, van bien con una gran gama de platos. Tú eres muy entendido en esto de los vinos, Gonzalo. Y con Isabel Mijares habéis traducido ese libro que es El gusto del vino, muy interesante para todos los que queremos saber un poco más de cata y sobre todo de saborear. Y hablando de saborear, si no te importa, voy a leer estas frases, estas palabras de Jean Tremolier, que están en tu libro, que es: si supiéramos saborear el vino, el pan, una amistad, sabríamos saborear a sí mismo cada instante de nuestra vida con el respeto y la escucha silenciosa del feliz momento que transcurre. Ahí es nada. Sí. Si supiéramos hacer eso, si supiéramos apreciar todas las cosas pequeñas, el ver, por ejemplo, cómo cambia la dehesa en cada estación del año, de colores y de aromas. De todo. O disfrutar de un amigo, disfrutar del color de un vino, disfrutar del borboteo de una olla o del aroma de un guiso, evidentemente. Sí. Sería mejor. Todos seríamos mejores. Sería todo mejor. Amigos, tenemos hoy con nosotros a Gonzalo Sol de Liaño, uno de los escritores gastronómicos más conocidos de nuestro país. Aparte de sus numerosísimos artículos, también, por supuesto, ha escrito libros, ha dado conferencias y ha hecho programas de radio. Actualmente te oigo los domingos en Vivir es Formidable. En la COPE, con Joaquín Prats. Sí. A mí es que la radio me gusta, la radio y escribir, me gusta comunicarme. Yo reconozco que yo amo la humanidad, amo al ser humano. Creo que el amor es una comunicación, entonces comunicarme, ya sea con un micrófono, con una revista, con un periódico, me gusta. Y por eso me gusta también hablar de cocina y de vinos. Al fin y al cabo, la cocina es una forma de expresión de amor, sí, es una forma supuesto. De decir amor. Y como soy muy tímido, pues lo digo cocinando. Gonzalo, tú has sido pionero en esto de las guías en nuestro país, porque ahora hay muchas, pero tú hiciste las guías Sol gastronómicas o guías gastronómicas Sol. Sí, usé mi apellido, que es muy turístico y muy folclórico. Sí, salió unos meses antes que la mía, la de la Cofradía de la Buena Mesa y la de la Academia, que organización a la cual yo ahora pertenezco y estoy en el equipo que hacemos guías. Pero luego hice la del País Vasco, hice la de España. Y fueron unas guías, bueno, tuvieron la ventaja de ser una novedad, pero a mí me trajeron enormes satisfacciones porque viajé a España pueblo a pueblo, gente Qué gusto, a gente. ¿Eh?
plaza a plaza y una delicia. Bueno, pues ahora se trata de cocinar y ¿qué nos vas a hacer, Gonzalo? Si te parece bien, podríamos empezar con una sopa de cominos que es muy agradable y muy fácil de hacer. Venga, pues vamos a hacerla enseguida. Empadurnada de harina, con las manos en la masa. ¿Qué es lo que necesitamos para tu exquisita sopa de cominos, Gonzalo? Pues mira, para unas 4 personas, 2,5 litros de agua fría. ¿Qué aquí está? Bien. Entonces, 2 manitas, o sea, de gallina, un muslo de gallina, un par de carcasas de pollo, un hueso, preferiblemente con tuétano, entre otras cosas, porque luego si queda bien lo partes en la danita, pones sal y te lo comes. Y te lo comes. Mientras vienen los invitados. Un poco de apio, con esto bastará. Sí. No es necesario mucho. No. ¿Cuartos pues, de cebolla? 3 cuartos, una cebolla pequeña, zanahoria. El champiñón le va muy bien porque le da suavidad a todos los caldos. Está muy bien eso, sí, de echar champiñón al caldo. Le da un fondo de sabor apenas perceptible, pero que es bueno. Pero que sin embargo lo varía, ¿verdad? Naturalmente sal, que ayuda, además de echar el agua fría, como hay que echar en todos los caldos, al echar la sal al principio ayuda a que haya una diálisis y los jugos de las carnes salen mejor. Salen antes. Unos granitos de pimienta. Una copita de vino blanco. Voy a echar, no todo, luego quizás echemos bueno, más. Bueno, pues luego iremos viendo más si nos consume demasiado. Y evidentemente, comino, porque para eso es una sopa. Un buen puñadito. Al principio echas el comino en grano, vamos, el comino. Sí, así, enterito. Entero, y luego en los platos echaremos molido, picado, ¿no? Ya sabes tú que a los egipcios les gustaba horrores el comino y enterraban a los faraones con un puñado de comino. Sí. Y me gusta eso mucho. Y Apicio decía que entre las especias que había que tener en casa por necesidad estaba el comino. Y tenía una langosta con comino y menta que un día la podríamos hacer porque sí, es muy buena. Es muy buena receta. Bueno, pues esto es diferente. Hace falta harina para hacer un gus blanco para espesar un poquito la sopa y darle una consistencia terciopelada, y después harina y aceite, porque yo lo hago con mantequilla, y después queso rallado tipo emmental y nata, que se servirá queso al final, ya es en el plato. ¿Y tenemos suficiente caldo o nos va a sobrar? ¿Tú qué crees? Ojalá nos sobrara. Yo caldo siempre procuro hacer mucho. Primero, que tiene que evaporar mucho. Claro. Para que se concentre y coja sabores. Y segundo, ojalá sobrara, porque lo guardaremos en la nevera o en el congelador y así viene cualquier momento, te apetece hacer cualquier cosa y con ya este caldo base puedes hacer una barbaridad pues de platos. ¿Cuánto tiempo esperamos ahora? Pues lo que nos podamos divertir, pero por lo menos 2 horas y pico para que raje. Habrá que echar a lo mejor un poco de agua, probablemente tendremos que echar este poquito de vino. Quizá haya que echar un poco de sal porque lo probaremos, pero eso lo iremos viendo durante las 2 próximas horas por lo menos. Muy bien, Gonzalo. ¿Lo tomamos para que hierva antes? Eso, es para que rompa el herbo. Muy bien. Ya está el caldo colado y no te lo he desgrasado así a fondo con trapo de hilo, pero... Está muy bien. Lo importante es que no tenga mucha grasa. No, no tiene. Yo, entre tanto, tengo que ir haciendo el roux, un roux blanco, es decir, sin tostarlo demasiado. ¿Y que mezclas la misma cantidad de...? Sí, aproximadamente la misma cantidad de harina que de aceite. Bueno, entonces, esto tiene el inconveniente que hay que estar removiendo continuamente. Sí, te subo un poquito el fuego. Sí, continuamente durante 8 o 10 minutos para que la harina se cocine, que no sepa crudo. Eso es fatal. Y sin embargo luego sea capaz de engordar el caldo suficientemente. Claro. Y yo mientras tanto te paso esta copa porque vas a estar trabajando. Pues muchísimo, a ver cómo lo hago yo. Prefiero beber con la derecha y manejarlo con si la quieres, izquierda. No bebas de momento. Sí, no. Pero dime una cosa, Gonzalo, cuando termines de beber, ¿dónde has nacido tú? ¿Dónde naciste? En Madrid, en la calle General Arrando, que luego al año siguiente, en el 36, se convirtió, se convirtió en General Godé. ¿En General Godé? Sí. ¿Cómo era la cocina en tu casa? Pues mira, era variada, porque había varias circunstancias. Mi padre, en primer lugar, era catalán, luego la catalanidad, desde luego, estaba presente en nuestra cocina. En la mesa y en la cocina, sí, claro. Además, era médico, lo cual hacía ver que siempre estaba contando las calorías. Además, yo hacía mucho deporte y siempre me consideraba si comía o no comía suficientes calorías. Para lo mucho que gastabas. Efectivamente. mi madre era de Santander, con lo cual, pues los chipirones también siempre rondaban por aquella casa. Y otros platos cántabros, y además teníamos una cocina gallega, o sea, bueno, que tú si era variada. Qué suerte, además. Era voy a variada. Bajar quizá ahora un poquitín, en cambio, ¿no? Como, vamos muy a decir, bien. Sí, porque esto tiene que ser muy lento, que no se queme, y en este caso concreto que el roux, o sea, el rojo es una expresión un poco curiosa, porque dice rojo, blanco, en este caso blanco, los hay también, como sabes, dorados, y los hay oscuros.
¿Y qué, el primer recuerdo que tienes tú con la cocina, cuál es? Aparte de cocinera gallega. ¿De cocinar o de comer? De plato. ¿De plato? Mira, yo recuerdo, yo iba mucho a Santander, evidentemente, y yo recuerdo en Puente Arce había un restaurante, yo creo que existe aún, me parece que es Casa Setién, que hacía unas tortillas de patatas espectaculares, una preciosidad. Eran grandes, gruesas, jugosas, la patata buenísima. Bueno. Calla. Con ese color de huevo que apenas se ve, que es que era color rosado, casi rojo. Calla. Bueno, pues esas... qué ganas me están entrando a hacer una tortilla de patata. Pues eso Eras yo creo... de oros, como decía Matías Prats. Efectivamente, pues ese Eras de oros, yo pienso que es de mis primeros grandes recuerdos gastronómicos, algo bien sencillo, por cierto. ¿Cuánto tiempo tienes que estar así? Pues mira, 8, 10, 12 minutos para evitar que sepa harina cruda, que es muy desagradable. Y luego echaremos el caldito. Efectivamente. Pues anda, sigue trabajando. Pues sigo. Tú sigue bebiendo. Yo sigo bebiendo. O sígueme contando cosas, lo que tú quieras. Bueno, pues puedo contarte que, por ejemplo, mi primer recuerdo es de Balsaín, fíjate. Bueno, ahora, por favor, me vas echando el caldo cazo a cazo, mientras yo muevo continuamente, que se vaya mezclando. Puedes echar más deprisa. Lo puedo echar más deprisa porque... Entonces yo voy removiendo continuamente para integrar el roux blanco que hemos hecho al caldo, pues espesando, echamos deprisa. Mira que bien, mira que bien. Más. Ah, que bien espesa enseguida. Y entonces, lo importante es que no se nos hagan grumos. Que no se hagan grumos. Puedes echar más deprisa aún. Está caliente, muy caliente. Sí, muy bien, perfecto. Pues ya va cogiendo la consistencia. Sí. Y entonces, bueno, una vez que hayamos incorporado todo el caldo, de todas maneras, hay que seguir removiendo sin cesar durante por lo menos 3-4 minutos o hasta que empiece a hervir de una manera decidida. Muy bien, Gonzalo, pues entonces eso ya haremos. Habrá adquirido la consistencia, el velouté, la terciopelado, mejor dicho en castellano. La terciopelado que el caldo requerido. Que el caldo requiere, efectivamente. ¿Está ya el caldo? Está además estupendo, está perfectamente aterciopelado, está aromático. Ya hemos echado la nata y parte del queso en los platos. Ahora sería bueno que fueras echando ya el comino. Ah, sí, los tengo ya machacados. Justo manchar la nata, porque como el caldo tiene mucho sabor ya comino. Mira, a mí me gusta este coloradorcito chino. Perfecto. ¿Ves? Y justo es manchar lo que tú dices. Un poquito más, ahí. Ahora, claro, el otro. Porque pese a lo bien machacados que están, la cascarilla... Es muy desagradable. Muy desagradable. Parece que uno está comiendo al piste con los patatas. Exactamente, así que así es justo, ¿verdad? Vale. Para ahora mí un ya... poco más. Sí. ¿Pones bien. Tú ya sí. el caldo? Te acerco a este plato primero, ponlo aquí. ¿Cómo me va a gustar esta sopa, Gonzalo? Seguramente. Muy bonito aspecto. Seguramente. Vamos, este velouté o este aterciopelado, como queramos llamarla. Gracias. Y ahora... Ahora puedes poner queso, más queso y los costrones que te apetezca. Ah, muy bien. No demasiado queso, porque le va a quitar... No me sí, apetece no, no, demasiado, no demasiado, lo justo para engrasa. Que la untuosidad... ¿Te pongo a ti? Sí, por favor. Así, un poquitín un poquito más. Muchísimas gracias. Y ahora, el panecito. El pancito, muy poquito. ¿Qué hacemos? ¿Brindamos ahora por si ha quedado bien o después porque ha quedado bien? Vamos a hacerlo antes porque somos unos soberbios y tenemos la seguridad. Por la sopa. Es que no habría más remedio.
Porque es una razón estética, y además haría falta un verdadero ejército para poder cocinar. Y picar todo también, sí. Por cierto, para hacer tu sepia con guisantes. Lo tenemos todo, ¿verdad? Está todo. Está el carabinero con su cabeza, que es muy importante. Está el tomate, la cebolla, el ajo, la lechuga, que le da una especial suavidad, el pimiento, los guisantes, naturalmente. Una copita de anís que uso en vez de hinojo. Azúcar, que siempre que se... Emplea el tomate, ¿verdad? El tomate conviene echarlo. Y ya está, y naturalmente el caldo. Sí, aquí tenemos el caldo que más bien parece un agua sucia, pero que sí, no lo es. Bueno, agua, es decir, agua con sabor. Yo nunca uso agua limpia del grifo, me parece que es un error. No. Yo robo los sabores de todas partes que puedo. Yo robo en la pescadería. Claro. Y ahora tú estás robando el sabor de aquí para luego echarlo allá y en el caldo, triturarlo y darle más sabor y más color, que es por eso es bueno en este primer aceite, el guiso empieza echando las dos cabezas, que así suelta, como bien dices tú, todo el sabor. El sabor y color que queda muy bien. Y esto lo hemos hecho con una raspita. Además, a fuego que no sea con aceite muy fuerte, no. Para poderlo echar en el caldo. Ya lo podrías echar en el caldo. Sí, porque entonces, además el caldo va a hervir un poquito más con esto para sacarle más el sabor. Yo voy a echar ya la cebolla. Ya pones la cebolla, sí, ¿no? Sí, inmediatamente. Ya pongo la cebolla. ¿Quieres que suba un poquitín ahora el fuego en cambio? Un poco puede subir, sí, un poco. Oye, Gonzalo, ¿tú qué estudias? Bueno, ¿qué estudias en este momento? No, en realidad hay que decir, ¿tú qué estudias? Yo he pasado la vida estudiando. Pues mira, como mi padre es médico, pues yo entré en ese caudal inevitable de que parece que tenía que llegar a ser médico, porque no me gustó. Yo tuve el problema de que yo acabé el bachillerato muy temprano, yo acabé el bachillerato a los 16 años. Y acabé pues, pronto, ¿no? sin vocación ninguna, lo reconozco. Uh-huh. Entonces, bueno, pues me metí en medicina. Cuando terminé el primer año vi que aquello no me interesaba, pues dije que no me interesaba. Pero el problema es que tampoco tenía ninguna vocación especial. Claro. Entonces, algo había que hacer. Como había estudiado en el liceo francés, pues me fui a Francia a perfeccionar el francés. Hice un curso de sociología Gurbitz en la Sorbona. Hice el título de profesor de francés en Alliance Française. Y pues para no tener vocación estudiabas muchísimas cosas. Sí, pero luego me vine para acá, seguía sin vocación, me metí en derecho porque algo habría que hacer. Y el segundo de derecho, estudiando economía política, descubrí que la economía me gustaba. Me metí en económicas. Pero bastante prisa, ya han pasado tantas cosas en tantos años que yo quiero hablar de ellas y no me dejas. Dime de qué quieres que hablemos. Claro, yo comprendo que el tiempo es corto, pero vamos, no tanto. ¿Te echo ya el tomate? Si tú crees que es el momento, porque ya tenemos dorada la cebolla. Sí, ya está doradita. Muy bien. Estará muy bien. Y ahora esto que ligue un poquito. Que ligue un poquito. Vamos a esperar que ligue un poquito para añadir las otras cosas, ¿no? Efectivamente. Bueno, ya se puede echar. Aunque no haya ligado todo, prefiero echar ya el pimiento. Muy bien. Que este le da también un color muy bonito. Qué precioso está el pimiento rojo, por Dios. Precioso, ya ves. Es un plato muy bonito. Ahora que ya está ligado y un poquitín sofrito. Sí, ahora he hecho la lechuga, que le da una gran suavidad y enseguida baja, prácticamente desaparece. Yo ya tengo el caldo preparado. Sí. Oye, hemos quedado la conversación en la universidad, que a tu vuelta a España suceden muchas cosas, ¿no? Sí. Bueno, en el 56, más o menos, dos años después de volver. Claro que sucede, es el primer movimiento que hay contra el régimen, contra el CEU. Entonces yo estoy en el grupo en el que está también Tamames, Zayas, Pradera, y bueno, a mí me tocó... ¿Y lo pasas mal? Lo paso muy bien. Ah, bueno, mejor. Lo paso muy bien. Yo leí el manifiesto aquel en la Facultad de Económicas, en el patio de la vieja Facultad de Económicas de la calle San Bernardo. Sí. Ramón lo leyó en la Ciudad Universitaria y, como te puedes imaginar, los dos o tres días, no recuerdo, nos fueron a detener. Y él vivía en el entresuelo, la misma pareja de gabardina clásica. Y yo ¿eres vivía vecinos? En el primero. Sí. Yo nací en aquella casa, Ramón llegó prácticamente al año de nacer y bueno, los cinco hermanos Tamames y yo, pues yo soy casi el sexto hermano. Hemos ido al mismo colegio, al liceo francés, hemos ido a las mismas universidades, hemos hecho los mismos deportes, hemos sido grandes, grandes compañeros y grandes amigos. Entonces, ¿terminas ya económicas en España? No termino económicas porque como te estaba empezando a decir antes, yo me enamoro, me caso, me canso de todo esto y me caso como se hace todo el mundo, vamos. Sí, no, como todo el mundo no, porque ahí quiero ir yo, tú te casas de una forma muy diferente. Bueno, te casas de una forma rarísima que casi nadie se casa hoy día, ¿sí? ¿Por qué dices? Porque en el libro, en el prólogo de Ramón Tamames dice que rapté a María Pía, a mi mujer. ¿Raptaste bueno, no María fue Pía? Raptar exactamente, lo que ocurrió fue la siguiente, aunque yo era un universitario ya avezado, porque tenía pues como 6, 7 años de universidad y hablaba 3 idiomas,
Pero bueno, yo no era un buen partido, al fin y al cabo no había sacado todavía el título, era demasiado joven, tenía 22 años y yo no era muy aceptado por muchos de los miembros de la familia María Pía. Entonces a ella realmente la secuestraron en su casa, duró casi 2 meses un plan para ganarse la confianza y permitirla salir a la calle, salió a la calle un buen día, cogió el avión con nombre falso, Mercedes, ahí estará. Ah, el nombre que eligió fue Mercedes Sánchez, como una pastelería de San Sebastián. Exactamente, por la dulzura del momento. Entonces, bueno, ahora pones un poquitín de anís. Pongo el anís en vez de hinojo porque me gusta más. El alcohol le va muy bien y el sabor ese del anís sustituye al hinojo. Los franceses lo usan mucho en sopas de pescado. Mucho. O sea, la sepia, el anís, estos son los pasos que estamos dando de cocina. Y entonces, hablando un poco, rehogo un poco todo junto para que dé sabor. Qué romántico eso de que la rapten a una, Gonzalo. Bueno, y precisamente la fueron a buscar unos amigos, la hermana de Montamames, Conchita, y la llevaron a un convento, qué como está mandado. Uy, qué bonito, qué por bonito, Dios. Bueno, es que yo entonces era mucho más guapo y podía hacer, podía enamorar muy bien para hacer esas cosas, o ya no. Entonces, al día siguiente, a las 6:30 de la mañana, hora terrible para hacer cualquier cosa, nos casamos para evitar que la policía, que naturalmente ya no estaban siguiendo, pero yo lo había organizado todo para que nos buscaran por el sur de Francia y no en Madrid, pues nos estábamos casando perfectamente en Madrid con un grupo de amigos. Qué bien. Bueno, ahora ya tenemos esto, dejamos que se rehogue para luego añadir guisantes, guisantes y caldo. Y el caldo y el carabinero al final también. El carabinero troceadito. Y va a quedar, ya verás, muy bueno. Perfecto, tiene yo creo. Estupendo, sí. Entonces, tras 12 años en Venezuela, donde tienes 4 hijos, ¿tu primer trabajo es la radio al volver a España? No. Mi primer trabajo es viajar mucho y por viajar mucho fue como me dio por hacer las guías gastronómicas. Lo de la radio vino luego, conocí a Javier Domingo, Javier me presentó a su hermano Eugenio, que ya en Francia era un profesional de la radio, bueno, era aquí desde que nació casi. Sí, sí. Y me convenció para hacer juntos ese programa Comercial Radio Ider, que fue un programa estupendo. Pero si no te importa, voy a empezar. Sí, porque echa los guisantes. Si no, esto ya. El guiso está perfecto de colores, de todo. Ahora se echa el guisante. Eso, y yo voy recubriendo, como tú me digas. Exactamente. La cantidad que necesites hasta cubrir. Hasta cubrir. Un poquito de azúcar, un poquito de azúcar solamente. Que eso es lo que le viene muy bien. Esto se puede hacer el que quiera con guisante de lata, como es natural. Bueno, guisante de lata fantástico. Porque el problema del guisante en España es que hay regiones donde hay maravillosos, como por ejemplo, sal, no había echado nada, ahora lo vamos a probar. Es que, digo, guisante, hay regiones como Maresme, Guipúzcoa, en algunas zonas de Extremadura que son muy buenas, pero hay otras zonas que son verdaderos balines. Entonces uno corre el riesgo de cargarse el plato si no sabe más vale asegurarse con lo otro. Bueno, esto ya está. ¿Quieres probarlo? Voy a probar, sí. Un poquito más de sal. ¿Y de pimienta rectificas? Yo diría que no, porque prefiero que sepa. Esto lo vas a echar, no. Esto lo echamos justo al momento de servir para que se quede prácticamente crudo. Esto puede durar lo que dure el guisante. Ahora que pruebas el guisante, puede durar 30 minutos o 45 minutos. Muy bien, y luego ponemos ya el carabinero troceadito. Exactamente, y nos lo comemos. Muy bien. Es que esto está tan bueno, ¿qué sabor más mediterráneo tiene esta sepia, Gonzalo? Yo es que soy un enamorado del Mediterráneo y procuro llevarlo a la cocina cada vez que puedo. A mí el Mediterráneo me gusta toda su cultura, me gusta el cereal, me gusta el vino, me gusta el aceite. Mira, por cierto, por ejemplo, este libro que yo he coordinado, dirigido,
es sobre aceite de oliva en Castilla-La Mancha, en este caso concretamente, está editado por... Es que tenemos aquí una muestra en realidad de todo tu trabajo literario en muchos años, libros de los cuales eres autor tú solo, como Las guías, este Madrid en 50 menús, que es una preciosidad, con los 150 mejores recetas, después unos libros en los que eres coautor con otros, como Historia de Madrid también, que es muy bonito libro, el que has traducido con Isabel Mijares, revistas en las que eres director y asesor, bueno, tu trabajo literario es inmenso, y luego una cosa, que es lo que has dicho antes, que en Inglaterra se llama editor, pero que aquí no, que es... Claro, porque editor en España se entiende más bien el que invierte en vender, en fabricar el libro. Yo lo que hago es imaginar un índice, buscar los autores, fotógrafos, quien lo maquete, la imprenta, etcétera, y hago la obra para un encargo, por ejemplo, en este cargo... La Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha o de Castilla-León, en el caso de este, de vinos de Castilla-León. De los vinos, ya. Y esto se llama ser coordinador. Coordinador, en inglés, en las lenguas sajonas se llama editor. Ya. No existe esa traducción. Me gustaría tanto seguir hablando contigo de libros y de comida, Gonzalo, pero el tiempo nos apremia como siempre y es una lástima. Bueno, brindemos porque otra vez vuelvas y muchas gracias por haber estado con nosotros. Y gracias por haberme dejado compartir este momento tan bueno y este vino tan bueno. Sí. Qué sonido. Y nada más, amigos. Hasta la semana que viene. Papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito, caldereta. Migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo. La con congrelos, bacalao, y un poquito perejil. Chiquillo, que yo hice un cursillo para con...